¡Ay, papá! ¡Entra tus hijos! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Desigual Team desde su casa. Pues, bueno, se vino el frío, ¿eh? Hoy es miércoles. Me quedé callado porque se oye un zumbido de algo. No salgas de acá, güey. ¿De qué será? El storm. ¿Será eso? ¿Será eso? Pues bueno, raza, nunca habíamos experimentado este show tan grave así, ¿verdad? Pues hoy es miércoles, como dije, ¿verdad? Pero bueno, ayer grabé unos videitos aquí de la casa y se me fueron. Me puse a borrar los videos anteriores que tenía aquí en la cámara y bailaron los otros también. Ya ves cómo es uno de listo. Y pues no se siente tan frío como estaba ayer, pero pues está frío, pero está la lluvia. Y pues ahora sí, esta lluvia vino a derretir un poco más el hielo. Ayer había camino aquí donde se donde está la rodada de la camioneta, estaba toda llena de hielo. Pues ahí a mi señora ya se le agüitó las plantas, ya caminaron. No tengo la insolación. Allá al fondo, no sé si alcancen a oír, hay una alarma, un sonido de alarma, no sé de quién sea. Pues bueno, pues ojalá y no sea nada grave, no sea algo peor, eso esperamos. Pues ahorita nomás les iba a mostrar, ¿verdad? Bueno, ayer estaba todo esto lleno de hielo. Las calles amanecieron llenas de hielo, no nieve. Para acá donde estamos nosotros no cayó nieve, cayó hielo, era hielo, se hizo hielo el agua. Nosotros estamos más al sur, miren. Miren los pedacillos ahí. Es puro hielo. Entonces, nosotros estamos acá para el sur y estamos rumbo a la costa. Y pues para acá sí, sí. Ahí está el agua de arriba. Todo eso es puro hielo. Nosotros causó más el hielo. El servicio eléctrico, pues nos lo quitaron. Lunes en la noche. Nos quedamos sin luz. Ayer. Y pues ayer toda la madrugada de ayer, todo el día. Y luego vino a medianoche y pues estuvo con ganas porque nos calentó las camas. Prendimos la calefacción y le seguimos un rato y ahorita pues estamos sin luz. Aquí ando tratando de quitar las hojas.
Tengo ese arbolito y el mamalón ahí que está tirando hojas al millón. Ok, el de ese ruido de la alarma de... Están diciendo de que es warning. Están hablando del invierno aquí en Texas. De la tormenta invernal de aquí de Texas. Y este tipo se siente mejor, ¿verdad? Y tapamos las ventanas, todo lo que está pelado al norte. Casi, casi como si fueran en el rancho. Y aquí una salsita, uy, preparada, hecha a mano. Chubo. Chubo, ven. Ah, ¿qué hay ahí? Pinche churro, ¿qué encontraste, güey? ¿Qué huele? Deja esas ardillas. Ahí anda el turbo sobre las cosas. ¿Qué te, ya te hacen morir las manías? Vamos a ir a comer ya, güey, ¿eh? Turbo. No, güey, no, deja ahí, vas a encagar y se va a enojar tu abuela. Vente, hey. Vente, no, Turbo, hazte para acá. Hoy, pues esa es la historia y esa es la vida del Turbolín con, aquí con nosotros, ¿verdad? Tiene un año y un mes el cabrón de nacido. Pero es un pinche perro bien tremendo. ¡No, güey! ¡Ey! ¡Deja ahí! ¡Vámonos! ¡Vente a comer! Mira. Mira. ¿Qué vas a sacar, pinche turbo? ¡Ay, hijo de... Mira. ¡Vámonos, güey! ¡Ten, ten, ten! Hey, turbo, mira, ten. Ten, güey. Ya voy, bye. Ahora me tengo que hacer un desmadre. Ahora estoy encagado. Pues bueno, racilla, mira, este es mi Porsche. Y hicimos este cuartito provisional ahí. Para, pues para calentar ahí las cosas. O si teníamos algo más grande aquí adentro. Este, si necesitamos algo ahí, ¿verdad? Hacer algo, como mi señora quería hacer un pollito asado, pues ahí adentro podíamos poner el asador y más machín, ¿verdad? Pero pues todavía no. Y este, entonces por eso hice este Porsche provisional ahí, cubierto. Sí funcionó, estaba mucho mejor. Ya no estás hasta acá y pues antes lo tenía cercado todo. Tengo las lonas grandes y me las cubro casi todo. Y este, pero pues no. Mejor así nomás algo pequeño y algo ahí en corto. Deja saco este cabrón de ahí, mira del agua donde anda este hijo de su chingada madre, no tiene frío. Y pues así es, racita, así está el show aquí con nosotros, aquí en Texas, aquí en Houston. Una vez más, ¿verdad? Pues no estábamos preparados. Bueno, no pensábamos que iba a estar así. Porque en el 2018 pasó esto. Pasó que se congeló, pasó que nos fuimos a trabajar por 2 o 3 días y luego ya todo a la normalidad, ¿verdad? Entonces, pero esa vez había luz, había todo. Simplemente fueron 1 día o 2 días, yo creo, algo así. Y pues ahora no, ahora ya van 3 días, ya vamos para el 4º día. So, pendientes y ahí estamos. Bueno, Rosa, aquí vamos de en las calles, vamos a echarnos una vuelta el Turbo y yo. Vamos a mirar qué rollo. Creo que yo anduve ayer y pues había muchas líneas en las gasolineras. Este, pues no sé por cuál era la desesperación de la gasolina, ¿verdad? Pero pues no podías ir a ningún lado. Pero bueno, era lo que yo miré. Ahorita nos vamos a echar la vuelta aquí nomás para gastar el tiempo el Turbo y yo. Hay un McDonald's acá atrás, quizás se abriría. A ver qué encontramos.
compré unas papas, ¿verdad? Tengo Turbo. Unas papitas, ¿no? Unos chicken nuggets. Si no, pues ahí en la casa. Entonces, mi esposo iba a tratar de limpiar el refrigerador porque pues ya ahora sí ya se pasó de tiempo el refri sin el hielo. Y iban a empezar a checar qué estaba bueno, qué estaba malo. ¿Qué le falta? Pues para traer una hielerita y hielo. Yo tengo yo hieleras y agarrar unas bolsas de hielo ahí de las gasolineras, si es que hay, ¿verdad? Y echarle. Pero pues bueno, no se mira igual, no más. Está todo chulo igual, ¿verdad? El guato que no hay luz. Se vieron las extensiones corridas entre vecinos con vecinos, ¿verdad? Con el que tenga un generadorcito, pues bien rayado. Está en esta gasolinera. No hay gas. Y como que no hay luz. Tienda que tenga luz. Hace rato salió el chavalío mío, el de la troca blanca, y le encargué una bolsa de hielo, pues, para empezar a hacer eso. Y regresó y le dije, ¿qué onda con el hielo? Y dijo, no, pues no hay. Se me olvidó que la tienda, pues, la cerraron por falta de luz, ¿verdad? También. Si no hay pregunta en el turbo. Pues vamos a dar la vuelta aquí. Estamos escuchando la radio también y están haciendo recomendaciones que no usemos el agua, que no usemos la luz, que no usemos el gas, porque todo se va a acabar y todo lo que lo produce está en proceso, que no es suficiente. Pues bueno, ¿qué se puede hacer? Debe decirlo, tiene la casa los techos blancos, pero todavía son de lámina, no son cubiertos de nieve. Pues ojalá y no pase mayores. Ahí mira, está la ambulancia. No sé exactamente qué lugar sea ese y exactamente a qué se refiera, pero bueno, pues ahí está la ambulancia. Pues bueno, raza, aquí andamos en las calles y aquí encontramos un barrio que según tenía gasolina, pero se me hace que era ahí la entrada a la orilla, porque ya para acá como que miro que no, o que sí, sí hay luz, sí hay luz. Pero ahorita el turbo quiere sus chetos puff. Vamos a ver si encontramos chetos puff. Que hay un Family Dollar y hay línea allá afuera. Y vamos a una gas station. Esta gas station está cerrada. Los cabrones a veces abren. No abrieron, válgame. ¿Quién los entiende? Vamos a buscar. Acá sí hay luz. Para allá no hay luz. Hasta la Michoacana. ¿Qué andamos ahorita? Tum, 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 tum. Entonces, Turbo, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión de opinar, Turbo? Pues encontramos señal, ¿verdad? Ya les dije. Diciembre para las papas. Las papas. Está la línea para el Kentucky Fried Chicken. Está la línea para el gas. Te vas.
fila. Acá está todo cerrado. El family tiene fila afuera. El Furorama. Oh, yeah. Se puede que está abierto, Turbo. El CVS Pharmacy. Este nadie viene porque está muy caro. Está muy caro, muy caro, muy caro, muy caro. Vamos a ver si hay algo. Pollitos, y los pollitos están cerrados. Chema, abre, Chema. Chema, Chemamón. Chemamón. Fuga. Bueno, home, home. ¿Qué onda, güey? ¿Qué traes, Beto? Ya nos vamos, Rin. Vamos a ver si llegamos a la tiendita aquella, güey. Comparte tus chetos, puf. No creo que se los hayan acabado estos vatos. Sí, opa, chito. ¿Qué onda, pinche turbo? Manda saludos a la raza, güey. Dile, hey, que estás bien y la chingada. Chubidubidú, param pam pam. Pues bueno, Razaira, le conseguimos los chetos al Turbo. Ahí, vámonos para la casa. Fuga, fuga. Y no se les olvide, Raza, like y suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos. Cuídense.